Regularmente iniciamos el año con toda la actitud, listos para cumplir con los propósitos enlistados. Sin embargo, nos acompañan frentes fríos, a veces heladas con bajas temperaturas que nos ponen en riesgo de padecer enfermedades respiratorias. ¿Ya estás haciendo algo para fortalecer tu cuerpo? Si no, aquí te daré algunas recomendaciones. ¿Qué tal? Mi nombre es Víctor Hugo. Hoy vamos a platicar las enfermedades más peligrosas y frecuentes al iniciar el año y vamos a dar tips de cómo prevenirlas. Esta información la traemos a ti gracias a nuestro patrocinador Botícate, la medicina natural hasta tu hogar. Las enfermedades respiratorias no se van con las fiestas decembrinas. Estas se quedan afectando principalmente a los pulmones y los bronquios. De hecho, la Organización Mundial de la Salud calcula que cada año aparecen alrededor de 5 millones de casos graves relacionados con este padecimiento. Así que vale la pena conocer qué nutrientes y hábitos debemos seguir para evitar formar parte de estas estadísticas, porque los más afectados son los niños, las niñas y los adultos mayores. El Seguro Social en México otorga alrededor de 6 millones de consultas al año por enfermedades respiratorias, de las cuales cerca de una tercera parte son niños y niñas menores de 9 años, y alrededor del 25% son personas de la tercera edad. Desde una simple gripe, un resfriado o aún más grave, la influenza, entre otras. Son de las infecciones víricas más frecuentes durante enero. Estas se contagian con facilidad y pueden evitarse tomando en cuenta algunas recomendaciones. Lo primero es tener cuidado con los cambios bruscos de temperatura y evitar sitios cerrados con demasiada concurrencia, porque la influenza se contagia con facilidad infectando nariz y garganta y en algunos casos los pulmones, provocando desde dolores de cabeza y cansancio, pasando por congestión nasal y dolor de todo el cuerpo, hasta presentar fiebre y periodos de tos. Para estos casos, un elixir de Artemisia annua que te ayuda rápidamente a salir de estos cuadros, optimizando el funcionamiento respiratorio. La bronquitis es otro trastorno recurrente durante el primer mes del año. Empieza con los síntomas de un resfriado, secreción nasal, estornudos y tos seca, pero pronto la tos se intensifica causando dolor y expulsando flemas. Aquí la recomendación es preparar un té de líquen de Islandia y aplicar con un suave masaje una pomada de axolotl en pecho y espalda. Además, es necesario evitar el consumo de productos lácteos, azucarados y los huevos porque aumentan la mucosidad en los pulmones. La neumonía es una de las enfermedades respiratorias más peligrosas. Esta, además de provocar fiebre y tos, se presenta dolor en el pecho, dificultad para respirar y un aumento de la respiración mostrando a la persona agitada. También expulsa flemas pero con indicios de pus o sangre. En realidad les falta el oxígeno. Observándose de color azulado los labios o las uñas, evidentemente requiere atención médica inmediata. Un soporte nutricional de Lianhua Qingwen puede evitar y aliviar algunos de los síntomas de la neumonía y reforzar el sistema inmunológico. Finalmente, es importante tomar en cuenta que la época más fría se puede presentar durante el primer mes del año. Si te descuidas y lo tomas a la ligera, te pones en riesgo de padecer alguna de estas enfermedades. Es mejor pensar cómo prevenir o atenderte. Busca suplementos nutricionales para complementar tu dieta.
porque la decisión de empezar el año con salud está en tus manos. Tómalo en cuenta. Te dejamos en el blog una infografía, suplementos alimenticios para las enfermedades respiratorias más frecuentes. Me despido, mi nombre es Víctor Hugo y no es por presumirte, pero les comparto que el año pasado solo me enfermé una vez y solo fue un pequeño resfriado. Y mi plan para este año es no enfermarme ni una sola vez. Por lo que empezaré con mi plan de suplementos. Hasta la próxima. Chao.